Ecuador's death toll during the pandemic was among the worst in the world. This is Guayaquil, the country's largest city, in May of 2020. Cemeteries built overnight, bodies burned in cardboard coffins. Medical doctor Alfredo Barrero was sworn in as vice president one year later a very aggressive vaccination program was about to launch in the south american nation of 18 million the fact that you were a medical doctor you helped your country make it through the pandemic i mean your experience must have given you some unique insight into helping your country pull through covid-19 talk about that credential and El programa de vacunación en Ecuador fue exitoso porque todos nos unimos con un objetivo común. Creamos un, un sistema ya antes de estar en el gobierno. Localizamos a expertos y pusimos en práctica el primer día. Vacunamos a nueve millones de ecuatorianos en menos de 100 días y una fecha memorable en julio, vacunamos alrededor de 450 mil ecuatorianos en un solo día. Por lo tanto, unió la sociedad, los gremios, eh, los empresarios, las Fuerzas Armadas, la Seguridad Social, el Ministerio de Salud, la Educación, todos con un objetivo. Y eh, no hemos dejado de vacunar, continuamos vacunando ya las dosis de refuerzo y en este momento el ciudadano transita libremente, lo cual ha podido eh, generar mejoras en el sistema financiero, porque lo que vivimos en la pandemia fue un problema que, además de destruir los negocios, destruyó. La Sociedad in su conjunto por el problema que llevaba de estar aislados y no poder tener relación con el medio en el cual estabamos viviendo. Mr. Vice President, the global economy is still recovering from the pandemic slowly but surely. How is Ecuador doing in its recovery when it comes to the economy, trade, and tourism? el problema de la pandemia generó una crisis mundial ecuador no pudo salvarse de la misma pero a partir de el gobierno de as asumir el poder en mayo del 21 eh, la misión fue establecer los parámetros para solidificar la economía, decisión liderada por el señor presidente de la República, y eh, se inició un proceso para disminuir la, las deudas, mejorar las condiciones locales y poner en orden la economía, con la finalidad de que mejoremos las recaudaciones, y el señor presidente envió a la Asamblea Nacional una ley monetaria para, de alguna forma, aumentar las recaudaciones en base de los impuestos que los ciudadanos tienen que eh, contribuir al Estado. Este proceso generó un uh, uh, sólido movimiento económico. Y con los problemas que hemos tenido ahora, no hemos tenido que recurrir a endeudamientos mayores o a modificar los impuestos, eh, subir los impuestos para que paguen los ciudadanos. But Ecuador was recovering from the pandemic, another crisis was emerging. Sandwiched between top cocaine producers Peru and Colombia, Ecuador suddenly became an international distribution hub for drugs. Hello, no, no. Violence and criminal gangs merged, and the once quiet country is now one of the most dangerous in Latin America. Right now, in Latin America, we're seeing an increase across various regions of illegal drug production and increased drug trafficking crime. Ecuador is no different. Um, your country has seized records amounts of drugs, but you've also paid a high price when it comes to the violence. What are the biggest challenges in tackling this problem?. The del gobierno liderada por el señor presidente es inclaudicable, es decir, una lucha frontal contra eh, la producción, contra los que la generan, y eso, como lo dice usted muy bien, ha desembocado en récords de incautación de droga, pero viene un reflejo producto de eso, que es la violencia en las cárceles o la violencia en las calles, eh, lo cual ha generado que el señor presidente tenga que tomar decisiones enérgicas, apoyados por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, pero no vamos a desmayar, porque consideramos que estas luchas que son generadas a favor de la sociedad terminan robusteciendo las familias, las sociedades porque con la droga no hay un término medio. I had the opportunity to sit down with President Lasso in June of 2022 for the Summit of the Americas and at that time he spoke about getting international help to deal with the drug trafficking and increased crime. Have you been able to secure additional help from your neighbors or regional allies? This es is a transnational issue. No es un tema solamente del Ecuador o solamente de Venezuela o de cualquier otro país. Esto es un tema que rebasa fronteras. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser mancomunado, unido, con los países vecinos, para lo cual el señor el presidente Lazo se reunió con el señor presidente de Colombia, con el presidente Petro, hace poco tiempo en la frontera, para delinear políticas y estrategias para combatir el narcotráfico. También tenemos que recurrir a países amigos para que de esa forma no, no veamos o no vean que estamos solos, que estamos unidos combatiendo algo que es eh, transversal para los países. Unos producen, otros consumen. Y hemos acudido a los Estados Unidos, hemos acudido a España, hemos acudido a Israel para fortalecer los sistemas, para tener en el Ecuador los mejores eh, eh, armamentos de protección y de combate inteligencia para detectar con anticipación. por lo tanto, nuestro pedido, el pedido del señor presidente, que lo hizo en la cumbre de las américas, ha sido muy bien recibido y ya tenemos eh, resultados de cooperación. and yes, the war against drugs has been successful with a record 350 tons Of cocaine seized between 2021 and 2022. But the collateral damage is also high. The homicide rate jumped considerably. While the popularity of Lasso's government plummeted, the opposition grew stronger. It has been two years since President Lasso has taken office, and in that time, he's faced a lot of resistance. Govern govern de Es importante en toda democracia que exista oposición. La oposición encausada, la oposición con objetivos, la oposición pensando en el Ecuador, no en los intereses personales, hace que eh, los sistemas se solidifiquen y la democracia crezca. Pero cuando nuestro interés es deshacernos de un gobierno, deshacernos de un presidente, porque simplemente va por encima mi interés personal, no es lo adecuado. El señor presidente este momento está pasando por un eh, problema de un grupo de asambleístas que lo está queriendo llevar a la Asamblea eh, Nacional, y el señor presidente se va a presentar y va a realizar su exposición para fortalecer la democracia y los sistemas republicanos. La decisión que él ha tomado es una decisión libre y voluntaria, lo cual contribuirá a esclarecer una serie de preguntas, de cuestionamientos que se han dado. I'd like to get your take on what's happening right now, um, and I know that you're confident he will survive. But have the two of you talked through possible scenarios? La Constitución de la República del Ecuador es muy clara. En el momento que el presidente de forma permanente o de forma transitoria no puede ejercer el poder, las sucesiones a través del de vicepresidente de la República. Eso hay que eh, respetarlo y se tiene que dar. Pero esperemos que eso no exista. Yo fui electo con el 53% de votantes igual que el presidente Lazo y mi función es ser el vicepresidente y cumplir con la asignación de tareas encomendadas por él, que es lo relacionado al tema de la salud. In March, the Supreme Court allowed impeachment hearings to proceed based on embezzlement accusations. Lasso can be censored or dismissed after only two years in office. Mr. Vice President, since 1995, a handful of vice presidents, like yourself, um, eventually had to step in and take office. Rosalia Ortega, Gustavo Noboa, and Alfredo Palacio are just some of the examples. They may not have expected it, but eventually they came forward and they were ready. Are you ready in the case the General Assembly votes against President Lasso? Yo soy partidario de pensar en el momento y en el ahora. Y hay que vislumbrar el futuro, lo que puede ocurrir. Pero uh, mis funciones. En este instante es estar con usted y haber venido de una exitosa gira por tres estados de la Unión Americana para tratar temas de salud. El futuro es imprevisible. Esperemos, si llega el futuro a esa situación, eh, tendremos que asumir el reto que se nos imponga. Vice President Barrero, is there anything you would like to share with our international audience about where Ecuador stands right now? What do you think we should know? Me gustaría compartir con ustedes los cambios que hemos hecho en el sistema nacional de salud, cambiando de un sistema de tipo curativo a un sistema de tipo preventivo, eh, adoptando una postura. de crear una secretaría para combatir la desnutrición crónica infantil, es decir, pensar en la gente más vulnerable. Probablemente eso no se ve a corto plazo, pero estamos sembrando para el futuro. Y este fortalecimiento de los sistemas, contribuyendo a tener una buena educación, a tener salud y a tener trabajo, son los objetivos por los cuales nosotros... Luchamos en campaña y ganamos la presidencia. El Ecuador es un país maravilloso que está buscando la mejor forma de enseñar y de posicionarse a lo que venga en los días que tengamos que transcurrir. Por lo tanto, eh, si bien hay factores externos, como el tema de que inciden internamente, como el tema de la violencia, nosotros continuamos trabajando y no hemos dejado un instante de pensar en los 18.300.000 habitantes que tenemos. Vicepresidente Borrero, muchas gracias por for joining nosotros en America's Now. Muchísimas gracias nuevamente por la entrevista y un abrazo muy caluroso a todos.